sexo y violencia. Conversión ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto vamos a transmitirle mucha información, por eso necesitamos que ustedes compartan Impacto a través de su Facebook para que otros amigos de otras ciudades y de otros países vean lo que sucede en Bucaramanga, el área metropolitana y Colombia. Hoy tenemos mucha información y solamente, como les digo, vamos a saludar a los que nos están sintonizando, pero nos están compartiendo también. Entonces, solamente con ellos. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y si usted quiere ver el programa también, lo puede ver en diferido por YouTube. Aquí mismo en el Facebook también queda. Saludos para todos los televidentes que a esta hora están en la sintonía hoy con la producción y la emisión en el máster de Juan David Rojas. Saludos para Elda María Durán, Noemí Amaya Zárate y demás que a esta hora están en la sintonía, David Silva, Unelda Barba y todos los que a esta hora nos están compartiendo en diferentes ciudades de Colombia. Jesús Álvarez, Jesús Alberto Acevedo también en la sintonía. Estos son los titulares de las principales informaciones del día. Este bus de transporte especial contaminaba, transitaba por la vía Cúcuta, botando cualquier cantidad de humo. En el kilómetro 9 hay un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte de San, pero ningún policía lo paró. En cambio, sí están pendientes de molestar a los camioneros y a otros conductores que van viajando y cumpliendo las normas con sus vehículos. Este taxi de placas que vamos a mostrarle más adelante y este rata son de la banda de los rompevidrios que se desplazan en un taxi. El taxi lo deja a la vuelta, el rata se baja como si nada, intenta mirar qué hay adentro del carro. Prefieren los carros que son con deportistas para luego romper el vidrio y robar lo que haya adentro. Se les olvidó en el del año 2006... crear una tasa para... En Bucaramanga, ahora sí el director de tránsito hizo las cosas al derecho y no creyéndose un dictador, presentó el proyecto para crear 5 zonas azules o zonas de parqueo en Bucaramanga. Grábelo. Por todo el centro de Bucaramanga, un camión contaminando con altas emisiones, el camión de Paclacas TJQ 895 de Tunja, pasó toda la 18 por la calle desde la Quebrada Seca hasta la 36 prácticamente y no hubo ningún agente de tránsito ni de policía que lo parara por la contaminación y mucho menos por estar transitando en sector no permitido. El alcalde recibió quejas de sus funcionarios, donde se asegura... En Bucaramanga, el subcontralor Noriega, que embargó las cuentas del alcalde, ahora es denunciado por supuestamente extorsionar a los proveedores del municipio en la administración de Lucho Borges. Pasó el acueducto. El alcalde Rodolfo Hernández responde por qué el subcontralor de Bucaramanga le embargó la cuenta, porque contrató un auditor que descubrió el chanchullo del embalse contratado por corruptos que también le ayudaron a elegir en ese cargo que hoy se encuentra. El anuncio del ministro de Transporte Jorge Eduardo López ha sido motivo de celebración. En Cúcuta, carros y motos venezolanos sí podrán circular si pagan impuesto a la gobernación, según el ministro de Transporte, quien anunció la expedición del decreto de internación para que los colombianos que tengan motos o carros venezolanas puedan transitar pero pagando un impuesto. En el video de cámara de seguridad se aprecia... En Barranca Bermeja, así fue como este rata atracó a una islera de la estación de servicio en Barranca Bermeja. La golpeó con el arma de fuego en la cabeza y le robó el bolso con sus documentos.
gracias a una cámara de seguridad de un establecimiento comercial. En Piedecuesta, en video quedó registrado este rata, esta mujer rata, que robó un bolso en un restaurante y se fue haciéndose la que hablaba por celular. Recuerde que usted... Estos fueron los que mataron al muchacho el domingo en la madrugada en el barrio Kennedy, según la información que nos llega por las páginas de seguridad. Los taxistas de Bucaramanga han protestado por una aparente persecución en su contra. Ahora lo que faltaba, los taxistas dizque molestos, dizque los están persiguiendo, porque el área metropolitana está haciendo controles para evitar que otros taxis de otros municipios lleguen a hacer piratería en Bucaramanga. Y además taxistas de Bucaramanga que tienen la tarjeta de operación vencida, otros que no portan los seguros y otros que están haciendo colectivo, según el área metropolitana. En Barranca Bermeja será sancionado los padres de familia y estudiantes del Colegio Técnico Superior Industrial que protagonizaron esta vergonzosa pelea. Estas y otras informaciones del día las estaremos ampliando aquí en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Dele compartir si usted está viendo Impacto por Facebook Live para que otros amigos o sus contactos, sus amigos también lo puedan ver. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Montero. Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33-3130 en la zona rosa de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Comenzamos aquí en Impacto en el desarrollo de las más importantes noticias. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Montero. Gracias a todos los televidentes que siempre se están comunicando con nosotros. A Jorge Torres, que es uno de los fieles de Impacto siempre. Este bus de transporte intermunicipal, mire lo que hace. Según nuestros reporteros, que son ustedes mismos quienes nos envían todos esos videos de acuerdo a las irregularidades que ustedes ven en la vía, los ratas, los abusivos, todas las cámaras de seguridad que pueden grabar también nos lo envían. Vemos cómo en el kilómetro 9 de la vía a Cúcuta, Bucaramanga-Cúcuta, hay un retén de la policía y este bus pasó por el frente, por las narices de los policías que molestan a los conductores de camiones porque llevan algo de más o porque además... van con la carga completa, los hacen, los molestan y todo, pero a un conductor de un bus de esto que va infringiendo las normas de tránsito, que va contaminando, que así lleve el certificado técnico mecánica, nadie le dice nada. Vea usted
según lo que dice el reportero o los reporteros, que es una pareja de esposos que viajaban en su carrito y nos enviaron este video, nadie los controla. Ni los policías de tránsito, ni tampoco, y estos pasaron por Bucaramanga, ni tampoco el la tránsito Bucaramanga, ni nada. Entonces, aquí decimos, ¿para qué empiezan a molestar a la gente colocando disque días sin carro y días sin moto? ¿Por qué no más bien controlan toda esta cantidad de chatarras viejas y les dan cumplimiento? Vea eso, como que se le fuera quemando el arroz, increíble, ¿no? Vea eso, que es increíble, por Dios. Yo no sé por qué no los controles, pero escuchemos lo que dice el video de nuestros televidentes. Bueno, ya, ahí fue todo lo que dijo y lamentablemente pues las cosas son así. Seguimos en Impacto. Pizza Sanita en Bucaramanga, las pizzas más deliciosas de la ciudad. Pizza Sanita está en la carrera 24 con calle 24. Llame ya a Pizza Sanita para que la respuesta para toda una deliciosa pizza, una celebración de cumpleaños, lo que quiera. Pizza Sanita, 634-0376, 316-825-4448 o 313-896-3836. El domicilio es gratis para los que están alrededor, las pocas cuadras alrededor. Y en los demás barrios el domicilio vale $1,000. Por eso pídalos a Pizzas Anita. Y no se le olvide que estación de servicio La Unión, en la calle 45 con carrera 17, donde todos debemos ir a tanquear, decir que vamos de parte de Impacto. Subió la gasolina, pero allí lo que subió fue menos de $50. Entonces aproveche para que usted en la estación de servicio La Unión, en la calle 45 con carrera 17, también haga el lavado de su carro, le cambie el aceite, además le hace el montallanta, le venden los SOAT. ¿Qué necesita? El taxi también tiene gas natural vehicular. Vaya a estación de servicio La Unión, diga que va de parte de Impacto, de José Velázquez. Seguimos. Este taxi, mire las placas del taxi. Primero páseme la fotografía a usted, Julia, esa fotografía. ¿Usted alcanza a ver las placas? XBU752, ¿cierto? Esa es la placa de este taxi. No se sabe si el taxi es gemeliado o es un taxi legal, o el dueño se lo dejan para que el conductor, puede que sea un rata, esté transportando con el cuentico de que no, que él le hacía en una carrera. No, señor. Según lo que dice la información, en este taxi se desplazan siempre los mismos ratas, que son los rompevidrios, que miran los camionetas, carros mal parqueados, los rompen el vidrio y les vean los, le quitan los elementos que llevan adentro. Veamos ahora el video de este taxi que dejó al rata. Mire aquí cómo el taxi se orilla, deja al rata. Usted en ningún momento ve que el rata como que le haya pagado, sino que el taxi, el man se baja como muy tranquilo, le da la vuelta, lo espera a la vuelta y el rompevidrios se viene a mirar qué es lo que tiene esa camioneta por dentro que se le pueda robar. Ellos aprovechan este tipo de vehículos, ¿por qué? Porque son de deportistas, ¿cierto? Entonces le mira lo que lleve adentro, que lleve en el puesto de pasajero, le va a dar la vuelta al carro, a ver qué más lleva para mirarle con más calma y a ver si lo están mirando. Tiene lista la bujía o con lo que rompen el vidrio listo en la mano, supuestamente para romper y robar. Mira hacia atrás, ve que lleva una bicicleta, no se puede robar las bicicletas, sigue pasando derecho, mirando que nadie lo esté viendo. Lo cierto es que estos son reconocidos por los rompevidrios. La policía ya tiene varios videos de ellos y próximamente les darán captura y van a perder el taxi, el dueño de ese taxi. Si no es el mismo rata o él le prestó el carro a un rata y el rata lo está manejando, porque de esa manera el tipo ya lleva la bujía en la mano listo para romper, ¿cierto? Se da cuenta, se da vuelta, no haya cómo robar, se hace el loco de que no hay nadie, de que no sé qué más, vuelve y se mete la mano al bolsillo, se agacha, mira bien, intenta, va a robar, ve que no hay nada para robar, le lleva la bujía en la mano lista para robar. Viene una muchacha, entonces el man se hace el loco, el que no es con él, el que está mirando, se mira el negocio hacia adentro, a ver si le están prestando atención, y nuevamente se hace. A estos raticas es que hay que cogerlos, bajarle los calzones y darle a por el rabo pelado, miserable. Tiene la bujía en la mano, pero algo pasó, de todas maneras el rata lo alertó y se fue del lugar de los hechos. Lo cierto es que ya este rata, con el video que ustedes les hemos mostrado, ya deben estar la alerta a todos los ciudadanos para que en el momento en que lo veamos, los motociclistas y todos debemos darle duro. Y los mismos taxistas deben identificar a sus
No, que esos no son compañeros. A los que manejan taxi, que los están haciendo quedar mal para que no digan que todos los taxistas son ratas. Porque de los 7.206 taxis que hay en Bucaramanga autorizados para operar legalmente, de esos yo digo que 7.000 son unos verdaderos señores. Los demás son los que 200 que siempre salen a la protesta, que huelen a chucha, que son pecuequientos, que juegan fútbol y se suben al carro así sudados, ni se bañan ni se limpian siquiera con un trapito las axilas para quitarse el mal olor, sino que así mismo se cambian. Se ponen, quitan el uniforme, los pantalones y así. Así lo hacen. Increíble. Otros que fuman marihuana dentro del carro, otros que llevan ratas. Por eso es que los mismos taxistas deben limpiar al gremio, porque 7.206 taxistas que hay en Bucaramanga, 7.000 son profesionales del volante. Los demás son pecuequientos, ratas o lo que sea. Seguimos. MotoStream, ¿dónde queda? En la avenida, en la carrera 22, más enseguida la avenida Quebrada Seca, entre calles 30 y 31, en frente a la bomba o dentro de la bomba de la estación de servicio ESO Móvil, en la carrera 22 con calle 31, y también en Los Canelles, le tiene las llantas para la moto que usted necesite. Vaya, cómprelas allá, diga que va de parte de Impacto, no vaya a otro lugar, diga que va donde los que apoyan Impacto, para que usted compre las llantas y le haga el cambio. El tech service, el cambio es gratuito, se le hacen allá directamente en MotoStream. Y por el cambio de aceite le dan una lavada gratis, llantas, lubricantes, filtros, frenos, accesorios, cascos, relaciones. ¿Qué necesita? Superstore MotoStream en la carrera 22, entre calles 30 y 31, y en la carrera, en la avenida Los Canelles de Girón, en la bomba de ESO Móvil. Seguimos. Restaurante Mi Viejo Sazón, hoy desayuné albóndigas. Albóndigas deliciosas en restaurante Mi Viejo Sazón. 685-1588 es lo que usted debe pedir, el domicilio, el teléfono que debe tener a la mano, para que pida el domicilio gratis de la 56 a la Rosita y de la carrera 27 hasta abajo de la carrera 15. Por eso todos los técnicos de motos de la Concordia, los lavaderos, de las empresas, los amigos de la Plaza de Mercado, todos y todos los amigos y muchas familias prestantes van a comer allá, porque es que el sabor es delicioso, es caserito. Y además 7.000 pesos y 8.000 pesos un almuerzo es muy barato. Y todos los días tienen 10 platos diferentes para que usted pida en Mi Viejo Sazón, 315-432-6944. En Bucaramanga, por todo el centro de Bucaramanga, perdón, vamos con el director de tránsito mejor, ¿no? En Bucaramanga, el director de tránsito, Miller Salas, ahora que lo van a sacar, porque ya el alcalde está pidiendo hojas de vida, porque le ha hecho decir muchas mentiras, que el pico y placa lo levantaron, que sí lo levantaron, que no sé qué más, que las zonas azules, que los cepos. Mejor dicho, el director de tránsito, Miller Salas, no ha servido para un carajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el alcalde se mamó. Y el alcalde, según las versiones, está preguntando por nombres, por hojas de vida. Ojalá Quile Torres Bretón y los demás asesores, ojalá mi amigo el abogado Carlos Alfaro y los demás que le hablan al oído al alcalde, y yo mismo quizá le voy a recomendar el nombre de Humberto Castellanos, que es una persona que fue gerente de Copetran, fue concejal de Bucaramanga, conoce bien al dedillo el tema del manejo político y el manejo técnico del tránsito de Bucaramanga. Es un hombre que trabaja honestamente, Humberto Castellanos, y además que ha sacado de la crisis dos veces que ha sido gerente de Copetran. Copetran ha intentado robársela tres veces, tres gerentes malos que ha tenido, los más pecuequientos, los más feos que ha tenido Copetran. La Junta Directiva ha elegido unos gerentes que han acabado con politiquería y eso, creyéndose dueños de Copetran, y han acabado la empresa. La han manejado como si fuera plata de bolsillo. Humberto Castellano la ha salvado. Ojalá Humberto Castellano salve el tránsito de Bucaramanga. Y ahora que se le pone el café a 40, porque tienen que dar por lo menos 21.000 millones de pesos de tránsito en indemnización a los agentes de tránsito que echaron. No los han querido reintegrar. Está obligado a reintegrarlos si no lo van a meter a la cárcel. Además tiene por el efecto de repetición Rafael Horacio Núñez, Julio Enrique Avellaneda, Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, Samuel Arenas Huiza no alcanza a meterse ahí. Bueno, lo cierto es que muchos que fueron directores de tránsito no reincorporaron a esos 47 agentes de tránsito, pues van a tener que pagar con plata de su propio bolsillo la indemnización, y además tienen que reintegrarlos, y ojalá que esos agentes de tránsito sirvan para mejorar la movilidad, porque ¿de qué sirve que haya agentes regulando si no hay operativos que quiten los carros mal estacionados y las motos? Ahí estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahora sí, el director de tránsito, con esos tablazos que han dado, bandazos que han dado y que le han hecho cometer muchos errores al alcalde, que las zonas azules, que los cepos, ahora sí presentó el proyecto como debía ser, no creyéndose un dictador, sino como debía ser, respetando la ley, que primero para la autorización de las zonas azules debe tener la aprobación del Consejo.
en el del año 2006, crear una tasa para poder cobrar a los vehículos que se estacionen sobre la vía pública. Entonces nosotros el mes pasado presentamos el proyecto 044 de 2017. Este proyecto busca regular las zonas azules, blancas y cafés. Las zonas azules es para el estacionamiento de vías de vehículos particulares, las zonas amarillas para los taxis, las zonas cafés para regular el tema de la carga y la descarga, y estarían las zonas blancas, que son más para vehículos de emergencia. Esto está enmarcado dentro de unos planes zonales. Por el momento se está trabajando en dos de ellos. Uno es en cabecera y otro es en el centro. En cabecera ya nosotros proyectamos a través de un estudio algunas zonas azules, y por eso ustedes ven que en el Parque Bolívar, en el Parque Turbay, en Conucos y en el mismo Cuadraplay se han ya estructurado cómo serían a futuro esas zonas azules. Muy bien, ahora solo queda esperar que el Consejo pueda... Lo que dice que solo queda que el Consejo lo apruebe, y lo aprueba el Consejo según lo que dice la información periodística, y de una vez pues pueden operar las zonas azules. Pero al director de tránsito, la Contraloría debe investigarlo por daño fiscal. ¿Por qué? Porque mandó pintar las zonas azules, que esas zonas azules perdió la plata e invirtió una plata que no debe haber invertido. Y esas zonas azules nunca sirvieron para nada, la plata no revirtió, o sea, no hubo retorno de la inversión. Por esa razón, al director de tránsito debe meterle repetición y cobrarle esa plata que invirtió en las zonas azules, porque eso no sirvió para nada, y hoy sirve en el camión para que algunas personas tengan montado una mafia. Dice que venden el puesto, imagínense que están vendiendo el puesto de Cuadrapicha o Cuadraplay, que están vendiendo el puesto dizque en 10 millones de pesos. ¿Ah? El que está cuidando ahí o los que están cuidando ahí dizque están vendiendo el puesto en 10 millones de pesos. ¿Se imagina cuánto le entra al mes a esa vaina en plata? Si diariamente usted por lo menos ve estacionados unos... de cada hora usted ve estacionados unos 20 carros y unas 30 motos. Imagínese usted que le cobren de a 1,000 pesos a cada uno, ¿cuánta plata hacen en promedio? Eso es muchísima plata. ¿Y al mes cuánto hacen? O sea, hacen más de 10 millones. O sea, un negociazo. Son unas mafias que tienen la zona de azules en Bucaramanga. Bueno, Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, en la carrera 18 con calle 48, le tiene a usted todos los accesorios, las rodilleras, las canilleras, las gafas, los lentes, los manilares, las espumas de protección para las puños o manilares de la moto, las caretas, los pantalones, los impermeables, todos los candados para la moto, porque se están robando mucho en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, las parrillas, las defensas de protección para cualquier tipo de moto también en Chipichape, Ford Plus y Santanderiana de Cascos, la nueva colección de cascos Securo y otros cascos que usted los encuentra en Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48. Además, el gordito que le mostré que día, ¿no?, que se coloca uno antes de que se quite el casco para ponerse el casco, espectacular. Vale 6,000 pesos nada más. En Bucaramanga también, aquí hay otro amigo, en el centro de Bucaramanga, un televidente de Impacto, que es el reportero ciudadano de Impacto, William Caballero, grabó a un conductor de un camión que va por toda la carrera 18 desde la avenida Quebrada Seca hasta la 36 contaminando, y no paró ni un agente de tránsito, no paró nadie, pero vea usted qué cantidad de humo que bota ese camión, y además está transitando por zona prohibida, porque los camiones no pueden transitar por allí, por la zona céntrica, sino tienen que repartir o dejar mercancías y carros pequeños. Escuchemos al reportero. Desde ahí, desde aquí. Y ahorita me lo manda, vea, vea, y nadie hace nada. Vea, 33, vea, y nadie hace nada. Placas TJQ895 de Tunza. Espera que vuelve y arranque y verá. Y todavía Miguel Salas a ponernos pico y placa. Y no controlan esto. Para nuestro amigo José Velázquez Pereira. Motero. Qué bien por nuestro reportero William, que nos envió ese video, y todos los videos que usted pueda grabar también envíelos aquí en Impacto. Saludos para
José Ramiro Jaimes Rincón desde Medellín. También para todos los amigos que nos están viendo. Desde Gaitán, John Harry Herrera Salcedo y todos los amigos. ¿Quiénes han compartido Impacto, Juan David? Los televidentes que están compartiendo Impacto, que comparten porque son los únicos que vamos a saludar nada más. Entonces, saludo a Motero para ellos, los que le han dado compartir. Y estos son, según nuestro director de redes sociales, Juan David Rojas. Estos son los que están compartiendo Impacto desde sus perfiles para que todos sus amigos, sus contactos lo puedan ver. Daniel Maldonado, Jonathan Villamizar, Carlos Huberto y Franco Rivero, Laura Jaimes, Diana Moreno, Laura Marcela, ¿qué? Carrillo, Mauricio Suárez, Gonzalo Basto, Hugo Alexander Afanador, Hilda María Durán, Harvey Vázquez, María Cecilia Palomino, Bere Corredor, Nabor Pinilla Forero, Fernando Jurado, Edgar Rocío Castellanos, Julio César Vesga, bueno, y todos los que están viendo Impacto en este momento, saludo Motero para ellos. Bueno, todos. Marcela Sierra está viéndonos en este momento, la hermosa Opita, no, sí, Opita, del Huila. Marcela Sierra de Huila, que está viéndonos en este momento, no sabemos si nos está viendo desde su celular o en su televisor. Lo cierto es que la bella Marcela Sierra Garzón está viéndonos en este momento. Un abrazo grandote y un beso gigante para esa bella mujer. Seguimos en Impacto. El abogado Diego Jaimes es experto en derecho resarcible y daños y perjuicios. Por eso, si usted ha sido víctima de un accidente o usted conoce personas que ya hayan accidentado por culpa de un hueco, por culpa de la mala señalización o por culpa de cualquier daño en la vía, pues hombre, que demanden al Estado, pero hágalo a través de un abogado que sepa, no a cualquier de través leguleyo, sino a través de un abogado especializado. Que no cualquier abogado a usted le cobre el seguro o la plata que le debe dar el seguro si usted se accidentó, no, que se lo cobre un experto en responsabilidad civil y daño resarcible. Por eso hágalo con Diego Jaimes, el abogado, en la calle 35, carrera 18, Paseo del Comercio. Y usted puede llamarlo a los teléfonos que aparecen en pantalla para que más adelante muestre Juan David. ¿Sí es? Sí. 670-3899 o 300-212-7573. Abogado Diego Jaimes. Bueno, sí, pues, veámonos mañana en Letería, porque mañana vamos a que nos arregle las uñas, de las manos, de los pies y además los hombres. Yo ya me mandé cortar el cabello para que le hagan un corte moderno, un corte bonito en Letería Barbería. Las señoras para que se manden arreglar el tinte, para que se manden también, ¿cómo se dice esto? Hacer la queratina láser para que no estén cada rato dañando el pelo con planchas o con secadores, sino de un solo totazo la queratina láser. Si va de parte de Impacto, se la dejan en 150 mil pesos. Por eso aproveche el Letelier Peluquería, carrera 354896, teléfono 643-7525 para que pida la cita, porque ya lo tienen es con cita, detrás de los cinemas de cabecera. En Bucaramanga, el subcontralor Noriega, que embargó las cuentas del alcalde, dice que una cuenta que le embargó, pues claro, le embargó la cuenta en la que el alcalde, al que el alcalde le consigna en el sueldo, de la que el alcalde saca la plática para entregársela a los muchachos que son pilos, los pilos del alcalde, los muchachos que son pobres, que no tienen cómo pagar una universidad y el alcalde los tiene estudiando en las mejores universidades, personas pobres. Qué tristeza que este tipo, el subcontralor, el señor Noriega, le haya embargado las cuentas al alcalde en una, ¿cómo se llama eso?, en un revanchismo politiquero. ¿Por qué revanchismo politiquero? Porque el alcalde le dio un contrato a un experto en auditoría de Bogotá para que investigara cuál fue el chanchullo que hicieron en el acueducto metropolitano de Bucaramanga en el gobierno de Lucho Borges y lo anterior gerente y los anteriores gerentes que tenía el acueducto o que tiene el acueducto, algunos de ellos allá todavía, en donde una represa que valía 96 mil millones de pesos o 120 mil terminó costando más de 350 mil millones. El alcalde recibió quejas de sus funcionarios, donde se asegura que el actual subcontralor, Rolando Noriega, al parecer se encargaba de recolectar entre el 10 y el 15% del valor de los contratos firmados en la administración municipal de Luis Francisco Borges. Hoy, Rodolfo Hernández hizo pública esta denuncia. Pero él lo pasaba aquí en la alcaldía con el sobrino del alcalde Cristian Bautista. Y que me dicen, no digo yo, me dicen, lo llamaban el recaudador.
Ahí era donde extorsionaban, dizque, a todos los contratistas. Al parecer, un contrato de suministro de pupitres está involucrado en esta denuncia. Aquí había una persona que hacía suministros de pupitres que les tocaba entregarle, según él, entre el 10 y el 15% de la factura para que le pagaran. Y en eso participaba Noriega y en eso participaba Cristian Bautista. Sobre el embargo de su cuenta por parte de la Contraloría, el alcalde indicó que no hará nada al respecto para salir del lío jurídico. El subcontralor, que se llama Héctor Rolando Noriega Leal, a decir que haga trampa, como ellos la hacen, que entonces no consigne ahí, que abra otra cuenta y consigne. No, yo no voy a hacer eso. Si él embargó, pues sigo embargado eternamente. Ojalá me tengan embargado toda la vida. Asimismo, ratificó que el embargo afectará las ayudas que entrega a los estudiantes pilos de la ciudad. El subcontralor de... Eso fue lo que dijo el alcalde de Bucaramanga con respecto al embargo que le decretó el subcontralor. Pero también porque está acusando al subcontralor, según informaciones y según algunas personas que le aportaron pruebas al alcalde, con lo que el alcalde le presentó denuncia penal en la fiscalía, de que esa persona presuntamente era la que recibía el dulce Cebellé, o sea, por llevar, porque le dieron un contrato a pagar una cuenta, pagaban tanto porcentaje, el 10% de la cuenta. Si la cuenta valía 1.000 millones de pesos, pues recaudaba los 100 millones. Eso es lo que dice el alcalde, no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo el alcalde más o menos así. Entonces, eso es un revanchismo porque el alcalde, según lo que dice en esta nota Rodolfo Hernández, les mandó una auditoría, contrató una auditoría para que investigara cómo fue que se robaron una plata en el acueducto de Bucaramanga para construir la represa del embalse de Tona. Si la represa salió, empezó costando tanta plata, ¿por qué valió 4 veces más de lo que originalmente valía? Chanchullo, ¿no? No, vamos con el chanchullo primero. Ingeniero de la Interventoría de Colombia, fue el interventor del aeropuerto El Dorado. O sea, ese no es ningún aparecido aquí de la ingeniería. Para que hiciera los análisis correspondientes, a ver cómo hicieron el diseño para llegar de 160 mil a 325 mil. Y ese fue el motivo por el cual que empezaron a atacar allá, que no se podía, le volvieron la vida de cuadritos a Felipe, nos tocó caducar el contrato, y ese es el motivo por el cual. Es decir, están persiguiendo a una persona que nos iba a hacer una investigación para hacernos presente en un proceso, cuando allá se robaron yo no sé cuántos millones de pesos entre la administración que había y el contratista. Y entonces ahora todo usted ha dolorido porque el contrato era, lo que le pagaron fue 90 millones de la investigación, porque eran 3 pagos más de 90 y no dejaron terminar el contrato. Esa es la verdad. Bueno, increíble, esa es la verdad, dice el alcalde Rodolfo Hernández. Desde San Gil alguien me estaba viendo. Oiga, no le presté atención. Bueno, para todos los que a esa hora nos están sintonizando, Óscar Orlando nos está viendo desde San Gil. Saludo motero para él y para toda su gente. No se les olvide la perrada de Pacho, qué delicia, los patacones y todo lo que allí venden de rico. La perrada de Pacho, 634-0754. Pide los domicilios que doña Raquel está esperando para que en el teléfono le reciba su llamada y le reciba el pedido. 635-8969. Para que Pachito vaya en su moto a llevarle el domicilio. Para que su yerno también, o para que sus yernos que trabajan juiciosos allí y sus empleados junto con sus hijitas, pues le hagan, presten un buen servicio. La perrada de Pacho en Bucaramanga. Seguimos en Impacto. ¿Con qué vamos? Vamos con la estación de servicio La Unión, en la calle 45 con carrera 17, porque allí es donde deben ir a tanquear todos los motociclistas, los taxistas. La gasolina subió, pero allí solamente subió 50 pesos. En... Ah, no, perdón, 100 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, 100 pesos, subió nada más. Menos de 100 pesos, perdón. Pero allí es más barata la gasolina que en cualquier otra parte y la medida es exacta. Además, tienen el cambio de aceite, servicio de montallantas, tienen gas natural vehicular, tienen ACPM, tienen de todo, los taxistas, los motociclistas y todos mis amigos van a tanquear allá. Cada rato que voy me los encuentro en la estación de servicio La Unión, calle 45, carrera 17. Ahora sí veamos cómo... En Cúcuta, en Cúcuta, los carros y motos venezolanos
cuyos dueños son colombianos y están transitando por la ciudad, ahora van a tener la oportunidad de seguir transitando sin que nadie lo moleste, pagando un impuesto departamental, porque según el ministro de Transporte ya está listo el decreto de internación para que las que tengan carros y motos puedan circular tranquilamente por Cúcuta. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo López, ha sido motivo de celebración para la gobernación de Norte de Santander, que espera recaudar un impuesto de rodamiento de vehículos venezolanos en poder de colombianos que circulan por el departamento. Más de 20.000 vehículos, entre carros y motocicletas, deberán cumplir con este pago cuando el gobierno así lo autorice. La internación está para firmas en los respectivos despachos de los ministros. O sea que yo creo que en menos de un mes estará por fuera ya el decreto. El proceso inicia con el censo general y posteriormente la socialización del tema en los municipios, que también se verán beneficiados, pues el 50% del dinero recaudado será para la ejecución de obras de infraestructura. Los propietarios de vehículos venezolanos solo tendrán que cumplir con algunos requisitos, entre ellos demostrar la compra legal de sus automotores. Seguimos el impacto. Defensor de la familia de transporte, Oscar Orlando de San Gil, Juan Carlos Osorio Quintero, Joan Peña Rodríguez, Ángela Romero Villamizar de la Academia Tecóndola, tecondista santandereana, también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos. ¿Quiénes últimamente le han dado a compartir impacto? Por favor, Juan David Rojas, nuestro director de redes sociales. Solima Gómez. Carlos Antonio Gómez. Edgar Yaque. Gonzalo Basto, todos los que ya hemos repetido, ¿cierto? Todos los que ya están ahí. Entonces sigamos más bien con las noticias. Veamos ahora, esa es la última noticia, vamos con los titulares de las noticias que les vamos a presentar después de la pausa. Estas son las noticias más importantes, para que no se vayan de la sintonía. Sale corriendo para huir junto a su cómplice, que según la versión de las personas afectadas lo esperaba en una motocicleta. Este fue el hurto en una estación de servicio a una mujer en Barranca Bermeja, una hilera. En pie de cuesta, también quedó grabado en video. Como esta mujer que se hace que está hablando por celular, es una rata, estira el brazo y se roba el bolso que tiene colgado una señora en la silla y se lo lleva la rata. Ahí está la cara para que ustedes la logren apreciar, porque ya está circulando la cara bien exacta en las páginas de seguridad de Ciudadana de Bucaramanga. También, estos fueron los que mataron al muchacho el domingo en la madrugada del barrio Kenny de Apuñal. Ahora perderán la moto Biwis y también irán a la cárcel. Han protestado por una aparente persecución en su contra ejecutada. El área metropolitana de Bucaramanga dice que continuará ejecutando los operativos contra los taxistas porque es lo que ordena la ley. Deben efectuar controles rutinarios, no es persecución, como están queriendo alegar algunos, sino es un control que deben ejercer para evitar el gemeleo, la piratería, las tarjetas de operación vencidas y el radio de acción que debe ser metropolitano y no otros carros de otras ciudades que lleguen a hacer piratería en Bucaramanga. En Barranca Bermeja serán sancionados los padres de familia y estos estudiantes que grabaron y que presenciaron y que decían groserías cuando dos muchachas se transaron en una pelea, estudiantes del Colegio Técnico Superior Industrial en Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones después de la pausa. Saludos, Motero. Chipichape y Santandereana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, parranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33-3130 en la zona rosa de Bucaramanga. Por Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero para los televidentes que están con nosotros. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja se presentó ese atraco que quedó grabado en video en una estación de servicio, cuando un rata llegó en compañía de otro en moto, se bajó el rata, llegó, cogió a la hilera y la intentó atracar. Y la atracó, perdón, le pegó en la cabeza con la cacha de la pistola. En el video de cámara de seguridad se aprecia cuando un hombre que cubre el rostro con su camisa aborda una de las hileras de la estación de servicio Los Amarillos y la amenaza con lo que sería un arma de fuego. Le quita el bolso en el que la trabajadora guardaba sus documentos personales y el dinero producto de la venta de combustible. Se aprecia cuando el hombre la golpea en la cabeza y posteriormente sale corriendo para huir junto a su cómplice, que según la versión de las personas afectadas lo esperaba en una motocicleta. Minutos antes, en otro plano del video, quedó registrada también la inspección que realiza una de las patrullas del cuadrante de la policía a esta estación de servicio ubicada en el barrio La Libertad. Sin embargo, el hurto fue realizado aproximadamente media hora después de la visita de los policías. Qué bien, qué duro que le den a esos ratas, porque ya los tienen identificados y los van a capturar en próximos días. Saludos para Marlene Heredia desde Mérida, Yucatán, México. Saludo Montero para esta hermosa mujer que nos está viendo a través de Facebook Live. También a todos los televidentes, Marielena Araque, Julián Cuides, Álvaro Amorocho Ramírez, César Serrano y todos los que nos están viendo. Por supuesto, la hermosa Ángela Romero Villamizar, una tecondista, una niña de, creo que son 10, 12 años que tienen que haber representado bien a Santander. ¿Qué tenemos? A Pizza Sanita. Uy, qué delicia. Una pizza ahora chorreando el quesito delicioso. Usted no le provocaría, vaya a la calle 24. Con carrera 24, perdón, carrera 24, calle 24. Es hora de que se tome una pizza o coma una pizza. Usted llámela a domicilio, para que la pizza es la respuesta para todo. Rapidito, ¿de qué sabor la quiere? De champiñón. Muéstreme el video mejor. ¿De qué sabor quiere Pizza Sanita? Pizza Sanita quiere la de maduritos, la ranchera, la mexicana, la... ¿qué otra cosa hay? Por Dios. Bueno, la de camarones. ¿Cuál pizza quiere usted, Juan David? Muéstreme el video ahora sí. En Pizzas Anita en Bucaramanga. Vea usted cuáles son los que lo tienen. ¿Ya? Bueno, 30.400 pesos la pizza de carne, deliciosa, ¿no? La pizza de platanitos, 30.400 de 8, 12, 10 porciones. También la ranchera, la choripizza. Bueno, hay 15 variedades de pizza para que usted pueda pedir allá en Pizzas Anita. 634-0376, 316-825-4448. Veamos cómo en Piedecuesta, en video, quedó grabada esta vieja, una rata miserable, que se hizo la que estaba entrando y mirando a ver a quién encontraba en el, allá haciéndose la loca, pero ya había pisteado a la señora del, ¿cómo se llama?, del bolso, que dejó el bolso colgado. Hay personas que dejan el bolso, dan mucha papaya. Se vio que la señora de buen perfil, quizás había bajado buen carro, ya le habían hecho el estudio, cogió el bolso y se lo llevó. Gracias a una cámara de seguridad de un establecimiento comercial en el municipio de Piedecuesta. Allí se ve como una mujer ingresa al interior de un restaurante y toma el bolso de una de las clientes que se encontraba departiendo en el lugar. Recuerde que usted también puede enviarnos su imagen del día a través de nuestras redes sociales, arroba noticias tro al 312-479-8262 y a través de orientenoticias@canaltro.com.
Petición ciudadana las puede enviar. Esa es la vía de la cara y la vía que ya está circulando por las redes sociales. A ti puede enviarlas a José Velázquez Pereira en el Facebook a través de un mensaje, porque yo no admito que nadie me publique en el muro, porque me han querido meter goles con la publicidad y que buscan perrito y no. Entonces, yo solamente apruebo lo que yo quiero ver. Pero los que quieran enviarme cualquier video en como mensaje, lo pueden enviar estos videos de estos ratos miserables y, bueno, de todo, accidentes, todo lo pueden enviar allí a través de José Velázquez Pereira. Señor, Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Forplaz, en la carrera 18, calle 48, le venden los impermeables para estas lluvias que en este momento están que caen por todas las ciudades y en cualquier momento. También le venden los baúles para que usted eche el impermeable ahí, eche el casco cuando se baje la moto, no lo deje pagando, o eche los documentos o las cosas que se le puedan mojar. Por eso vaya a Chipichapa y Forplaz y Santanderiana de Cascos. También MotoStream en Girón. Y en los canales de Girón, en la bomba de Eso Móvil, y también en la carrera 22, en la bomba de Eso Móvil de la carrera 22, entre calles 30 y 31, está MotoStream Superstore. ¿Por qué es Superstore? Porque viene una super tienda que tiene de todo para el motociclista: llantas, lubricantes, filtros, frenos, lavado, accesorios, servicio de mecánica. Bueno, tiene de todo en la carrera 22 con calle 30 y 31, estación de Eso Móvil. Y en Girón también, en la estación de Eso Móvil de la avenida Los Canelles. César Serrano también nos está sintonizando a esta hora. Muchas gracias. Veamos cómo fue que la policía capturó a estos muchachos, a estos asesinos que son los acusados de matar a un muchacho a otro en la madrugada del domingo en el barrio Kennedy. Los capturó la policía y ahí los presentó con la Biwis en la que cometieron el delito, Biwis que también va para extinción de dominio, Biwis que pierden porque está inmersa en un delito. Seguimos en Impacto. Veamos cómo en el área metropolitana de Bucaramanga van a continuar los operativos contra los taxis. ¿Por qué contra los taxis? Porque muchos llorones están molestos porque no tienen la tarjeta de operación. Vea, si tienen el carro en buenas condiciones, yo tengo mis carros cumpliendo todo lo de la ley. Mis conductores deben ir con los documentos al día, los tengo con la seguridad social, con todo. Pero ellos deben tener la licencia al día, deben estar pendientes del vencimiento de la tarjeta amarilla. Yo como dueño estoy pendiente de la tarjeta de operación, de tener los seguros al día. Pero aquí hay gente que está queriendo pescar en Río Revuelto y está muy molesto, algunos disquetaxistas. Son gamines, son desechables los que están molestos porque la policía está haciendo operativos con el área metropolitana de Bucaramanga y Tránsito y están movilizando carros en Piedecuesta, en Floridablanca y Girón. ¿Por qué? Porque son carros que están matriculados en ese municipio, no pueden prestar en otro municipio diferente al que está matriculado, a no ser que estén registrados en el área metropolitana de Bucaramanga. Por eso están molestos. Yo apoyo al área metropolitana, apoyo al tránsito, apoyo a la policía, pero no apoyo a los llorones, a los que por no cumplir la ley entonces están protestando. Los taxistas de Bucaramanga han protestado por una aparente persecución en su contra ejecutada por el área metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, hablamos con el ente de control y esto nos dijo. No, en ejercicio de la Autoridad de Transporte Metropolitana lo que nosotros hacemos es un control integral a las condiciones de operación de las diferentes modalidades que hay en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos control sobre el transporte colectivo, sobre el transporte individual y pues dentro del transporte individual pues hacemos control sobre tarjetas de operación, tarjetas de control, control, radio de acción, operación irregular de estos vehículos. El gremio taxista protesta por inmovilizaciones relacionadas con la tarjeta metropolitana. Sin embargo, no es la mayor causa de inmovilización. Se evidencia mucho, particularmente en el sector del Rocío, donde estamos concentrando nuestros controles, el transporte colectivo prestado por la modalidad de individual. También hemos evidenciado la falta o el vencimiento de las tarjetas de operación, que es el documento que soporta la operación del vehículo. Y pues evidentemente el control del radio de acción, que es un poco el que está llamando más la atención porque era un control que no se venía realizando de manera periódica por ninguna de las autoridades. Aclaró también que estos controles buscan garantizar un buen servicio y seguro a los usuarios. O sea, se trata de que el conductor que hace uso de un vehículo de servicio público, pues para el desarrollo de su labor, tenga la idoneidad para garantizar esa seguridad y la prestación de un servicio como el usuario lo quiere. El área metropolitana de Bucaramanga seguirá trabajando para lo que ha llamado la metropolización de los taxistas con restricción municipal. Y a propósito de los operativos... David, ¿qué pasó? ¿Se me unió? Ah, bueno, aquí estaba John Vesga, de Oriente Noticias, del canal Tro, el hijo de mi amigo Pastor Vesga Ramírez, del Currinche. ¡Maldita violencia! Me decían. Saludos a Marcela Becerra, Claudia Marcela Becerra,
en el barrio Alarcón, en la calle 24 con 24 con 25, que está en sintonía en este momento, esa bella mujer, madre, cabeza de hogar, que ha logrado sacar a sus hijos adelante y que está sola trabajando. Es duro, es difícil, pero va a salir adelante con el favor de Dios. Saludo también para bueno, todos los amigos que nos ven en diferentes ciudades de Colombia y que están escribiendo por todos lados. Veamos ahora cómo en mi viejo sazón usted encuentra un almuerzo espectacular mañana. ¿Usted qué quiere almorzar mañana? Muéstreme el menú, Juan David, de mi viejo sazón, de los almuerzos ejecutivos, o si quiere un especial. Bueno, mire, el bagre frito o lengua en salsa vale 8,000 pesos. Con albóndigas y corriente, no es el corrientazo, estamos hablando. Vale 7,000. Sobre ordigas, 7,000. ¿Cuál otro? Chuleta de cerdos, ¿cuánto de ahí? Bueno, no me dejó ver. La chuleta de cerdo vale 7,500, filete de pechuga 7,000, filete de cerdo apanado, filete de róbalo. Bueno, qué delicia. Y los desayunos, mire usted, 6,000 y 3,000 pesos los huevos revueltos, como los quiera, ¿no? Qué delicia. No, yo mañana voy a desayunar allá. Muy rico en mi viejo sazón. También hay pollo sudado, pollo frito, carne de mechada también, uy, con huevito delicioso, carne en bistec, carne asada, oreada. Por eso estuvo mi amigo Saúl Tolosa y su señora esposa con sus hijitos. Todos los días van a almorzar allá en restaurante Mi Viejo Sazón. Pide el domicilio. ¿A cuál número lo pueden pedir el domicilio, Juan David? Pues lo pueden pedir al 685-1588 o al 315-432-944. Seguimos. Seguimos el impacto. Aquí tenemos más televidentes. Saludo para Hilda Núñez, Wilson Andrade, el sargento Andrade, que está en sintonía. Saludo Motero, mi hermano. Jenny Marcela, Tobius Categui en Venezuela, el coordinador de Asomotove. Muy bien. Paula Ruiz, Oscar Peña en la ciudad de Bogotá. Más amigos que están viendo impacto. Uy, qué cantidad de televidentes los que tenemos. 1,140 televidentes por el Facebook. Un bien saludo para Giovanni Hernández, Paul Willy Camargo. El Mutis necesita un semáforo al frente de Mercantil, sí es cierto, o reguladores. Néstor Enrique Ruiz Jaimes, Barrio Santana, Luis Lorenzo Rodríguez, César Serrano y todo Álvaro Amorocho. Bueno, muchas personas que siguen sintonizándonos a esta hora. Veamos cómo en Barranca Bermeja van a sancionar a los padres de familia y a los estudiantes del Colegio Técnico Industrial que se agarraron a pelea y los estudiantes grababan con el celular y alentaban para que pelearan estos muchachitos. Una pelea de estudiantes. En video quedó registrada una pelea de estudiantes de la Institución Educativa Técnico Superior Industrial. Los hechos de agresión física y verbal ocurrieron a las afueras de la institución. Al respecto, el coordinador de disciplina, Edgar Alcides Quintero, anunció respectivas medidas para estos jóvenes. Hay que tomar las medidas, pero las medidas no las podemos tomar sin los representantes legales de los estudiantes. Entonces, para mañana a las 8 me reuniré con los padres de familia para escucharlos, porque ellos tienen derecho a rendir su versión libre y espontánea. El solo hecho de mirar en el video la confrontación, la pelea, ya les representa a ellos una medida sancionatoria. ¿Sí? Hay medidas pedagógicas, hay medidas sancionatorias. En este caso, la medida sancionatoria puede ser una suspensión. Como coordinador de disciplina, el manual me faculta para suspender de 1 a 5 días. Asimismo, se hace el llamado a atención a los padres de familia para un mayor control de conducta de sus hijos. Qué bien, y hay que darle duro a esos estudiantes y los papás que no sean sinvergüenzas. Que vean el video y les dé fuete, no solamente a los que estaban peleando, sino a los que estaban alentando a los demás que pelearan y hablando como desechables. Uy, qué más, qué grosería. Saludos, dice Mafe Spencer, que la hermana de mi esposo se llama Silvia Castro y está enamorada de usted, Josecito. Mándele un saludo a ella que lo está viendo ahora. Saludo para Silvia Castro, que nos está viendo. Un abrazo grandote. Y también saludo para Oscar Bor, que es Laura Marcela Carrillo, Luis Ochoa. ¿Quién más? Mi director de redes está disponible, está soltero, dice él, que está disponible porque necesita a una mujer que lo acompañe al menos cuando salga del programa. Mi profesor Luis Alfonso Pavor García y toda la colonia mercedeña. Ricardo Dulcey, David Valencia, Mitzi Pérez, Nelson Ruiz, Joanny Hernández, ya Alexander Martínez, Álvaro Morocho. Bueno, ya los saludamos a todos esos que están en la sintonía. Veamos rápidamente entonces, si alcanzamos a pasar la otra nota, en donde... Qué bien por esos operativos contra el contrabando. Y bueno que los policías de vigilancia también, cuando vean ventas ambulantes vendiendo ropa, calzoncillos, medias o zapatos de contrabando, los decomise y se los entregue a la DIAN.
La Policía Fiscal y Aduanera, en diferentes operativos realizados a varios establecimientos de comercio del área metropolitana de Bucaramanga, ha logrado la aprehensión de mercancías de contrabando avaluada por más de 100 mil millones de pesos, en donde se logra sacar del mercado ilegal elementos como calzado, juguetería, medicamentos, computadores, entre otros, que afectan el comercio de la ciudad. La Policía Fiscal y Aduanera continuará adelantando esta clase de controles en los municipios aledaños con el fin de brindar seguridad y evitar comercialización y distribución de mercancías de contrabando en el departamento. Bueno, qué bien por esos operativos y ojalá lo sigan haciendo, señor comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, porque algunos de sus policías están yendo a algunos centros comerciales y algunos edificios donde hay bodegas de contrabando y en vez de hacer operativos van es por la mordida. Pilas con eso, ya le hemos oficiado al comandante del área metropolitana, de la Policía Metropolitana. Willy Camargo, también Nelson Enrique Ruiz, Scarlett Hernández, Fercho Parra, John Alexander Torres. Está aquí, alguien que está desde Bogotá, que dijo que me estaba en sintonía. Saludo, Fercho Parra, Lorenzo Rodríguez, Alexander Torres. Ah, Alexander Torres, que saludo para Villa Bucaramanga, que está en Bogotá. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Disculpe que no alcanzamos a saludar a todo el mundo, los que le dieron compartir impacto, pero aquí seguimos nosotros para que en cualquier momento los podamos saludar. Gracias. Juan David Rojas, director de redes sociales y hoy en el Control Master de Misión, y José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les presentamos Saludo Motero, dos al pecho, uno arriba y muchas bendiciones para que tengan feliz noche y un excelente día mañana. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.